y adora al Señor. La cosecha va a llegar, la cosecha. Lo que están esperando, pastores Olmos, va a llegar. Ha sido mucho la aflicción, aleluya. Mucha la aflicción. Pero Dios ha visto todas esas oraciones, aleluya. Todas esas oraciones están de, ay Señor, están de regazo de nuestro Padre Celestial. Porque ninguna lágrima, mira, ninguna lágrima ha caído en el suelo. Dios ha recogido en sus manos, aleluya. Cansancio llenado de desánimo. Thank you.
positiva. Queremos bendición y queremos noticias positivas. Porque todo tiene su tiempo. Van a venir cosas buenas. Pero tenemos que seguir siendo valientes. Y no dejar que el enemigo nos pisotee, no, porque no estamos para eso. Somos las niñas de los ojos de Dios. Y siempre Dios va a proteger sus hijos. Nunca Dios va a permitir que el diablo no venga a hacer lo que da gana con la iglesia. Jamás y nunca. Porque él no vino por venir. Porque él bajó aquí, dejó su vida por completo. Derramando su sangre para limpiarnos. Y morir por esta humanidad. Y yo creo, aleluya, que Dios va a hacer cosas grandes en Cleveland. Yo lo sé. Yo lo sé. Y va a ser pronto. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Gracias por esta participación, este privilegio, ¿verdad? Y a nuestros pastores por esa confianza que depositan en nosotros. Dios les bendiga, les amo en el amor del Señor. Bendiciones.